Siguen llegando mensajes, ¿eh? Muchas gracias, gracias de verdad. Roberto de Coghlan, me resulta muy preocupante que en el canal estatal, que debe ser cultural, levanten los programas culturales. Marisa, estoy en desacuerdo que levanten los programas culturales del canal, como también estoy en desacuerdo que levanten el ciclo de cine. No, no sé, no estoy al tanto de esto. Beatriz de Lanús, la cultura es lo único que salva al pueblo, es deplorable que levanten el programa. Graciela, no puedo entender de dónde. Esto demuestra una vez más la política de nuestros gobiernos de desechar lo que sirve, lo que nos abre los ojos. Yo decía hace un ratito, en tantos años que hago este programa, en estos años de democracia, un apoyo a la cultura en televisión, la verdad, no tuve nunca. Yo soy terca y siempre trato de seguir con el programa. La gente lo sigue y tengo espacio, pero en ningún momento tuve así un recibimiento maravilloso en la televisión, porque está ese preconcepto de que la cultura es aburrida, que a nadie le interesa. Les digo sinceramente, ¿no? Esto me ha pasado ya muchas veces. Mario de Villa del Parque, levantar el programa de cultura es prolongar el poder de los gobernantes. Más cultura, menos poder, es más o menos lo que decía Lilita Carrió. Andrea y Silvia de la Plata, esperemos que continúe el programa. Alicia de Palomar, me alegra, me apena mucho, porque es el único programa que veo. Ay, gracias. La gente que prende menos la televisión ahora, si dicen que es el único programa que veo, no van a ver ninguno, ¿cómo es? Tenemos una tristeza muy grande y es una lástima. Brenda de Río Negro, la verdad que estoy emocionada y contenta de recibir tanto apoyo. Violeta Cortés, apoya para que no levanten el programa. Raquel, de Monte Caseros debe ser. Lamento muchísimo y me da mucha bronca, espero que vuelva pronto. Bocha y Laura de Quilmes, felicito eternamente. Esperamos que no vengan Tinelli y Mauro Viale, porque ya estamos cansados. Bueno, no creo que sea para tanto. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Sebrelli, Mauricio Weinroth, dos personas que nos han acompañado varias veces en el programa. Sebrelli, recién decíamos con Lilita, vos que apoyaste a López Murphy. López Murphy tuvo, a diferencia de Lilita, un equipo que apareció muy fuertemente en la campaña de intelectuales. Estaba Santiago Kovatlov, Aguirre, sí, y mucha otra gente. Hubo un grupo de intelectuales, bueno, sí, que apoyaron. ¿Y hoy qué pasa? ¿Lo seguís apoyando? Y yo no, ni fui, ni soy, ni seré militante de ningún partido. En determinadas coyunturas no te interesa. No, creo que el intelectual y el político se deben complementarse, pero no se pueden fusionar por el rol del intelectual crítico. En fin, nunca aceptarías un cargo, por ejemplo. No, jamás. No se te cruza por la cabeza. No te atrajo en sí, algún momento. Sí, podría asesorar alguna, pero nada, un cargo así para nada, en absoluto. Aparte, bueno, está es el problema, no solamente del intelectual y el político, que sería muy largo ahora de explicar, pero está el problema también del Estado y la cultura. Acá, en el caso tuyo, bueno, yo venía, vengo hoy a despedirte. Espero que provisoriamente. Y al mismo tiempo, no sé, según van las cosas, cuánto tiempo va a pasar sin que yo vuelva a ser invitado al Canal 7, ¿no? ¿Qué sé yo? Eso sí, bueno. Y acá está el problema. Bueno, con respecto al canal estatal, yo he firmado por ahí algunas declaraciones a favor de una organización donde hubiera cierta intervención de organismos no gubernamentales, como ocurre en otras televisiones públicas, mucho más sí, prestigiosas, como el caso de la BBC de Londres. Pero el problema no sería tan grave si fuera solamente el de un canal estatal. Es decir, de cualquier manera, yo no estaría de acuerdo, pero el problema que no, ni siquiera esto es un canal estatal, es un canal gubernamental. No lo digo ahora, lo digo siempre. Sucedió. Un canal gubernamental. Es decir, no hay una continuidad, no hay una política cultural, porque no hay una estabilidad. Es pero el problema conmigo, de, que no, hubo no nunca, solamente de los medios de por comunicación, por lo menos en estos 20 no, años no, no, no solamente en los medios de comunicación, sino en otras instituciones. Y esto nos lleva el tema de que no existe un canal estatal, sino canales gubernamentales con grupo de burócratas
que se reparten los puestos de acuerdo al amiguismo, cuando en una verdadera política de Estado, bueno, estos organismos y otros, no solamente, no me refiero solamente al Canal 7, deben ser dirigidos por expertos seleccionados por su eficiencia y no por sus contactos con los políticos de turno. Bueno, sí, acá eso no existe en ninguna parte. No hay Estado. Pero eso no hay pasa Estado en todas las áreas de la cultura. Mauricio Weinroth es un prestigiosísimo coreógrafo, director del Ballet del Teatro San Martín, y también puede hablar bastante de esto. Lo que yo pienso que tiene que ver, el problema es que responden a determinada ideología. Yo me acuerdo que yo viví 11 años entre Canadá y Bruselas, y cada vez que venía a Buenos Aires coincidieron en los años del menemismo. Permanentemente hablaban de Menem, este canal, y varias veces llamé por teléfono a los noticieros preguntando si no había otros políticos, porque era un lugar de promoción del gobernante. Esos fueron años realmente. Y llamé por teléfono, hice en lo este mismo. Canal, porque además por el tipo de personajes que tenía el programa. No, porque este tiene que ver con una ideología. Y creo que es muy claro lo que está diciendo Sebrelli con respecto a la diferencia entre un canal estatal y un canal gubernamental. La televisión española, por ejemplo, acabo de regresar la semana pasada de Turquía y estaba viendo la televisión española bastante y compraba El País. Bueno, hay un gran debate ahora en España con respecto, desde la llegada nuevamente del socialismo, que quieren sacar los programas que ellos llaman basura, que son los programas de entretenimiento del canal estatal, que quieren que sean programas más culturales, porque estos canales son pagados con los impuestos con de la dinero gente público. Entonces quieren que sean solamente programas, bueno, la mayoría sean programas de cultura, que son los que no reciben sponsor. Estuvo en Buenos Aires ahora para la Feria del Libro Fernando Sabater, y lo vi en unas declaraciones, en un reportaje, contaba que el presidente Zapatero lo convocó junto a un grupo de intelectuales para armar una propuesta para el canal público. Bueno, en eso está. El gran debate está ahora, y bueno, los sindicatos están en contra, y bueno, están viendo, creo que ellos tienen dos canales estatales. Pero es un tema que se discute socialmente. Se discute, no se discute. Pero yo creo, porque además hay un proyecto, creo que hay un proyecto de país muy claro también, ¿no? Que aquí no lo hay. Pero, sí, por supuesto, claro. Pero aparte está el otro tema, aparte de este tema ya de los 20 años de democracia, y de, por supuesto, la Canal 7 viene de muy atrás. Aparte del tema de la falta de instituciones estatales, instituciones estables, que eso provoca la inestabilidad política y provoca también la inestabilidad económica. Pero aparte de eso, se agrega otro problema que ya todavía es más grave y que, en cierto modo, ya lo enunció al comienzo Lilita Carrió, que es, pareciera que hay una tendencia a la censura. Pareciera que hay una tendencia. Es decir, tendencia a la censura que se manifiesta. Por un lado, como lo dijo también Lilita muy bien, sustituyendo los programas culturales, los programas lúcidos de debate y de discusión, por los programas basura. Y por otro lado, una censura más directa y más abierta. Yo mismo he sido víctima, más muy circunstancial, pero he sido víctima de la censura. A mí me han excluido, hay listas negras, yo he sido excluido, como salió en los diarios, de un congreso de la lengua que se va a realizar ahora en el mes de Rosario, presidido por ¿Pero la cómo senadora fuiste excluido? ¿Había Kirchner. Sido propuesto? Había sido propuesto y fui tachado. Sí. Decir, yo debo bueno, decir que eso las presiona a los periodistas, eso pasado, que es público, ha pasado en todos los gobiernos, eso ha pasado siempre. Sí. Son cosas que tenemos muy incorporadas. No significa, no tenemos como que acostumbrarnos. Cultura es terrible. No, sí, pero no, estamos no, supuesto. Está pero todo tergiversado. Recién estábamos hablando, Lilita estaba hablando de la banalidad de los políticos. Los políticos se han convertido en un show. La justicia se ha convertido en un show, los movileros están en los noticieros dictaminando quién es culpable, quién es inocente, está totalmente tergiversado. Y eso, bueno, fue una ausencia de la ausencia de justicia, la ausencia de
y tiene que ver de nuestros derechos, pero de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Esto que está haciendo la gente de escribir y de pedir es participar, y eso siempre ha sido muy cómodo en nosotros los argentinos. ¿Qué te pasó, Mauricio? Yo sé que tuviste amenazas, y yo te quise invitar al programa cuando eso pasó, pero te fuiste de viaje. Sí, me estuve. Bueno, me dije, hoy quiero que venga porque es el último programa y quiero que cuente esto por televisión. Bueno, empezaron, tuve 5 emails amenazantes a partir de septiembre del año pasado. Y me decían que me tenía que ir de mi cargo de director del Ballet del Teatro San Martín. Yo regresé a la Argentina para hacerme cargo en el año 99 y he hecho, creo que una tarea muy probada, reconocida. Hemos hecho además volviste al país, te iba muy bien afuera. Me iba excelente, te consta que me iba excelente. Es una figura internacional, Mauricio. Decidí volver porque, bueno, quería devolverle a la Argentina lo mucho que yo había recibido de mi país. Y además porque tenía a mi mamá, que tenía 85 años en ese momento, dije, bueno, es el momento. ¿Y porque se extrañaba? Más o menos. Te digo la verdad que yo venía todos los años, pero además no tenía tiempo de extrañar porque trabajaba muchísimo, trabajaba con 10 o 12 compañías por año en todo el mundo. Y de repente recibo un email que me dicen, bueno, que me daban un plazo además para irme del teatro, que estaban hartos de mis cosas, que sabían dónde el auto que tenía, dónde vivía, que no podía cuidar a la gente, que saben que yo cuidaba evidentemente a la gente que colabora conmigo. Y yo pensé que los 2 meses era justamente con el cambio de gobierno, que tenía que ver con un cambio. Sin embargo, cambió el gobierno y el 14 de diciembre que hicimos la última función de Carmina Burana, y a las 12 de la noche nos incendiaron el estudio del Teatro San Martín, la única sala de ensayo. Lo incendiaron. O sea que no fueron solo amenazas. Claro, bueno, apareció la policía, primero dijo que habían puesto un pucho dentro del piano, cosa que es imposible porque tenemos un tapete vinílico, los bailarines no fuman, jamás he visto nadie, ni nadie fuma ahí adentro. Y 2 días después recibo otro email diciendo, bueno, que te habíamos avisado, es el piano, después va a ser un bailarín, después va a ser el teatro. Y yo lo hice público inmediatamente, hicimos las denuncias ante la fiscalía. Pero eso no pasó me pareció a mayores. Excelente. Lo primero que hizo Mauricio fue hacerlo público. Salió a los diarios. No, lamentablemente no pude hacerlo. Esperamos como recién en febrero, cuando apareció el cuarto email, cuando empezamos, porque justo coincidía con las vacaciones y nos íbamos todos. Entonces se hizo, las denuncias estaban desde el primer día que aparecieron, fuimos a la fiscalía y lo comenté a viva voz con todo el mundo. Bueno, lo hablé con Norma Morandini, por ejemplo, nuestra amiga común, con un montón de periodistas y gente, y todos me decían, bueno, esto va a pasar hasta que pasó el incendio. Y a principios de febrero comenzamos a trabajar y apareció un nuevo anónimo. Ahí tomó cartas en el asunto el nuevo secretario de Cultura y mandaron una nota a todos los medios, el director del teatro también, Kibe Staif, y enseguida vinieron apoyos de todo el mundo. Pero muchísimo. Todo el mundo me llamó, me escribió. Pero es una manera Y es una manera de protegerse, estás frente a la locura de alguien que, por medios arbitrarios, piensa que puede. Además, ¿y vos tenés idea de dónde viene esto? Sinceramente no. Al principio pensé que podía venir gente que era podía ser de algún grupo interno del teatro, de gente que se cree que puede tener mi evidentemente de alguien que quiere el cargo. Y además me dicen en uno de los emails, me dicen, no creas que es por envidia. Y se lo mostré a 4 psicólogos y me dice, cuando te dicen no creas que es por envidia, es por envidia. Usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho, señor. Así que me tengo que ir al corte. Pero bueno, después de eso no tuviste más amenazas. La última hace 1 mes y medio. Otra vez. Siguieron mandando. Ya la última fue que en un tono medio, todavía estás ahí gordito, me pone. Todavía en tono de burla. Bueno, el último corte, ya volvemos.